Y bastante para el lugar, o sea, para que arriba deberían estar. Es la evasión VIP, la del barrio oriente. Es difícil de comprender cuando el usuario es ADC1 y tiene los recursos para costear el pasaje. Este lunes en Reportajes 24 mostramos las distintas fórmulas para obviar la responsabilidad con el transporte público. Y que esté bien, ahí va la pasa de largo sin saludar ni arrugarse. Marcan la tarjeta sin haberla cargado, se dan cuenta pero no les importa, porque se meten aprovechando el tumulto. Hoy volvimos a que deciden a diario no validar su vida. Se nos olvida cargar el pase y aquí no tienen forma de cargarlo, entonces muchas veces se recurre a la evasión. En muchos casos no lo paran, tengo que correr, esperan que prácticamente llegue a la metro y se van, entonces no pagar la sí, de repente sí, de repente prefiero no pagar. Generalmente se viene a este paradero por el hecho de que te piden como me quedas sin plata y te la voy a pagar. Los paraderos con mayor cantidad de evasión se localizan en Rosario Norte con Presidente Kennedy, registro del 75%, el de la Clínica Alemana un 66%, el de La Reina un 70%, Bilbao con Antonio Varas un 69%, el de La Raín con Álvaro Casanova burbea un 90%. En sectores ABC1, hemos hecho un estudio en el cual hemos visto un 19% de evasión. Asimismo, en los grupos contrarios, el DIE, en los de menos recursos, ese porcentaje asciende hasta el 35%. Vamos a revisar tarjetas VIP, por favor. Todo con la tarjeta de la mano para hacer este mosquito, por favor. El servicio de mano. Y también está el pasaje. No, por favor. No. Porque yo alcanza a cargar la vergüenza. Oye, que sí. Pero siempre pago, que se de vez en cuando, que pase como que no es falso. ¿Alguien por qué? No, decir, no, 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 no. Las disculpas no deben ser para nosotros, sino para todos aquellos que sacan de su propio bolsillo el dinero para viajar en estos buses. Muchos me piden mi permiso, digan mi pase, ¿no? Porque no, vivo preocupado de cargar la tarjeta. Pero muchos tranquilos, y no me pagan, ninguno. Y se hizo la impotencia. Pero no se entra, siempre me pagan pasado. No me pagan pasado. Ojalá que hay muchísimos que tampoco pagan, porque tenemos una cosa de cosas. Yo no voy con el transporte público con lo que me dan solo los chilenos, siendo 2007 la evasión, era de 13,5% en 2010, aumentó a 18%. En 2013 ya la cifra sobrepasó el 21% y en 2015 llegó hasta el 27%. Anda sin tarjeta.
este muchacho simplemente se subió a la micro sin su tarjeta. ¿El sistema es muy mal? Sí, echando. Mal sistema. Sí. Se estudia presentar un proyecto de ley que buscará eliminar la multa del no pago del pasaje para que se convierta en delito y sea penado como un hurto. Solo existen 80 fiscalizadores que se pasean por la flota de buses por el tema de Timbox. Necesitamos a los inspectores y carabineros en los recorridos para que los usuarios paguen los servicios. Las estadísticas hasta ahora indican que se hace años que